I wonder whether you put great store on your reviews. It depends on what publications they're in, I suppose. Yeah. But say, for instance, you've had extremely good comments made by Graham Greene. I mean, I imagine that he might be somebody that you'd admire. Would that make a difference to you? Yes, it sort of picks me up, yes. Yes. And I like reviews that are rather bad sometimes. I mean, several years ago, one review said that I was very careless with my minor characters. Well, at least it's more interesting than being praised. Uy, Patricia, pues lo siento mucho, pero en esta reseña vamos a decir puras cosas buenas de tu trabajo. A inicios de 2018, la editorial Anagrama, dentro de su colección Compendium, publicó en un solo volumen los primeros 5 libros de cuentos de Patricia Highsmith: 11, Pequeños cuentos misóginos, Crímenes bestiales, A merced del viento y La casa negra. Cerca de 70 cuentos que originalmente fueron entregados a los lectores entre 1970 y 1981, y que para muchos lectores hispanohablantes, incluyome, todavía ahora son una novedad. Perdón, debo interrumpirme. Antes de continuar, para poder comentar las cosas que me gustaron de este libro de libros, necesito quitarme de encima lo siguiente. La primera edición de relatos, título del libro compilatorio, adolece de muchos errores, demasiados para una editorial como Anagrama. Me refiero a errores que sugieren que Relatos no fue revisado por un corrector de estilo. Da la impresión de que todos los textos llegaron a la imprenta tal como los traductores los entregaron. Un corrector de estilo habría advertido y desde luego eliminado, por ejemplo, el siguiente signo de titubeo que Martín Schifino dejó escrito en su traducción de uno de los cuentos de Once. Don Iso arrugó el papel y lo echó en el cesto. Antes de decidirse por Don arrugó el papel y lo echó en el cesto, Schifino evidentemente consideró una fórmula que incluía la palabra hizo y que nadie se tomó la molestia de borrar. Los, insisto, muchos errores de este tipo no me privaron de comprender ni de disfrutar los relatos, pero sin duda entorpecieron mi camino. Ojalá que las próximas reimpresiones vengan sin tantos descuidos. Ahora sí, respecto al trabajo de Patricia Highsmith, nunca está de más repetir lo que ya es bien sabido. Fue una narradora excepcional, prolífica, pero sobre todo genial, sin desperdicio. He escuchado alguna vez que ella afirmaba no pretender otra cosa más que ser una buena escritora. Es decir, nunca, por lo menos no a partir de cuando se volvió una profesional de la escritura, nunca aspiró a ser la mejor escritora de los Estados Unidos, ni tal vez incluso de toda la lengua inglesa. Puede sonar mediocre su afirmación, pero no lo es, de ninguna manera. Highsmith rechazó sumarse a la competencia absurda en la que muchos escritores, me temo que no los más valiosos, participan. Ella no quiso dar ni siquiera un paso en esa carrera en pos de un ídolo falso llamado arte, con A mayúscula, que designa a un ideal de perfección cursi y sencillamente inalcanzable. Highsmith se desembarazó de esa pretensión, si acaso alguna vez la tuvo, y en cambio se dedicó a escribir, a narrar y a hacerlo bien, para satisfacción propia y de sus lectores. Por ello sus libros son tan absorbentes, supongo, porque saben guiarnos a través de las anécdotas más retorcidas sin distraernos con elementos que, una vez aislados, resultarían ser tan solo ornamentales, nefastas ostentaciones de estilo nada más. El valor estético de las narraciones de Highsmith se encuentra en lo extravagante de sus argumentos y a la vez en la aparente sencillez de su ejecución, todo dominado por esa reconocida habilidad suya para mantenernos en suspenso. Sus narraciones son como globos,
podemos ver cómo van inflándose poco a poco hasta el límite y de pronto sentimos cómo nos estallan en la cara. La propia Highsmith dejó dicho que a ella le gustaba que los arranques de sus narraciones fueran lentos, teatrales los llamaba. Y le gustaba así porque con ello se aseguraba primero de familiarizarnos con los personajes, pero al mismo tiempo, de una forma que merecería un análisis con lupa, Highsmith se las arreglaba siempre para que el mecanismo de suspenso se ponga a andar desde el inicio de la narración, de tal suerte que uno no tiene que pasar páginas y páginas con la sensación de que no está ocurriendo nada. Muy por el contrario, pronto empezamos a experimentar esa tensión, esa expectativa, esa excitante certeza de que en cualquier momento, en algún sitio, el globo se reventará. Esto se puede constatar en la mayoría de los cuentos que integran relatos, desde el primero, El observador de caracoles. Allí, su protagonista decide un día aderezar su monótona vida con la crianza de estos viscosos animales. Todo va normal, por así decirlo, pues Highsmith lo refiere todo como si nada fuera anormal, y aún bien, hasta que la acelerada reproducción de sus mascotas lo termina destruyendo. Por cierto, este cuento establece una fórmula que veremos reproducida en muchos cuentos más, signo de que Highsmith ya era una escritora madura, estratégica, con una técnica hecha cuando saltó de la novela al cuento. Dicha fórmula consiste en poner por protagonista a un personaje que de pronto se obsesiona con un objeto raro, los caracoles, las cometas, las tortugas, las bromas pesadas, las gallinas, etc. O bien, con un objeto de plano extraño, otros caracoles pero de tamaño monstruoso, una maleza asesina y quién sabe si con poderes hipnóticos, unos árboles mutantes y entre otros ejemplos, una especie de gato o de ardilla o de hurón o de rata, no se sabe jamás, que atormenta a una pareja invadiendo su casa y yendo de un rincón a otro a una velocidad sobrenatural. Entonces, el protagonista se obsesiona y luego, presa de ello, termina destruido o a nada de la destrucción. De los cuentos que en mayor o menor medida contienen dicha fórmula, para mí el más memorable es el que lleva por título La Cometa. Pertenece al último de los libros reunidos en este volumen, La Casa Negra. La Cometa se me quedó grabado, supongo, porque me tomó por sorpresa la ternura de su argumento. Si bien este ingrediente no es extraño en la obra de Highsmith, tampoco puede decirse que sea frecuente. Así pues, cuando en La Cometa la ternura aparece a la par de la muerte y la violencia, estos sí, ingredientes familiares, el lector recibe un golpe distinto, imprevisto, memorable. Tal vez hasta este punto he deslizado la idea de que los relatos de Patricia Highsmith tienen finales predecibles. Si es así, lo he hecho sin querer. La verdad es que, aun cuando uno cree saber cómo terminará el relato, Highsmith siempre encuentra la manera de producirnos una emoción inesperada, y tal efecto siempre es producido con un elemento consecuente con el resto del relato, nunca a través de un truco sacado de la manga. Pongamos por caso el que quizás sea el cuento más famoso de Patricia Highsmith, La Tortuga de Agua. Una buena parte de la fama de este cuento se debe al hecho de que la propia Highsmith declaró sin ambages que en él cifró la durísima relación que ella tuvo con su madre. Pero haciendo a un lado la oportunidad de leer La Tortuga de Agua desde una perspectiva psicoanalítica, lo que se impone es el arte con que Highsmith cierra este cuento suyo. Me sorprende cómo, aún después de la violenta escena del final, Highsmith no se detiene en seco. Sigue avanzando, va bajando la velocidad de a poco, dejándonos, aparte de abrumados por la violencia, desconcertados por el destino de su protagonista. Con frecuencia, los relatos de Highsmith son desconcertantes porque aparecen en un territorio indeciso, ya no solo entre lo ordinario y lo extraordinario, o entre lo justo y lo injusto, sino también entre lo trágico
y lo cómico. No son tragicómicos de ninguna manera, pero sí acaso irónicos. En cualquier caso, se puede decir que Highsmith se divertía siendo cruel con sus personajes, aunque no siempre lo era. Muchas veces fue reparadora, vengativa, justiciera. Esto ocurre de manera notoria en los cuentos de Crímenes Bestiales, cuyo título original incluso parece una advertencia, The Animal Lover's Book of Beastly Murder. En este libro, el amor por los animales, reconocida característica de la personalidad de la autora, pone en marcha un bien aceitado mecanismo de misantropía. Allí cada personaje humano que resulta destruido por algún animal es detestable. Highsmith se encarga de que a los ojos del lector esos personajes sean odiosos y por tanto de que ante cada destrucción uno diga «te lo merecías, cabrón». Crímenes Bestiales es, por mucho, el libro que más alegrías le puede proporcionar a un amante de los animales que aparte sabe ser misántropo. Los pequeños cuentos misóginos, anteriores en producción a los relatos de Crímenes Bestiales, ya ponen en práctica esa fórmula. Muchas de las mujeres que aparecen en ellos se ganan el odio de los lectores y así, cuando la destrucción las alcanza, cada desenlace representa una victoria del orden frente al caos. Los demás casos, en los cuales la mujer es víctima de la mala fortuna, de la misteriosa hazaña de Highsmith, son especialmente interesantes, sobre todo en nuestros días, tan marcados por la corrección política alrededor de la mujer. Ojalá que los extremos de la corrección política no alcancen siquiera a rozar la obra de Highsmith, al parecer abocada desde temprano a incomodar un poco a los lectores. Pero si acaso un día alguien intenta privarnos de ese extraño gozo, siempre se podrá arguir que en el terreno de la literatura, la única corrección que cabe es la de estilo.